365 días con el Papa Francisco. Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Nuestra humanidad está viviendo en la actualidad como un momento álgido de su propia historia, teniendo en cuenta los avances registrados en diversos campos. Debemos alabar los logros positivos que contribuyen al auténtico bienestar de la humanidad, como por ejemplo los ámbitos de la salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, también hay que reconocer que la mayoría de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo siguen viviendo en precariedad cotidiana con consecuencias funestas. Papa Francisco a los 9 embajadores ante la Santa Sede el 16 de mayo de 2013. Tal como lo ha venido realizando el Papa Francisco a lo largo de su papado, en este caso lo que realiza es exhortarnos a hacer saber al mundo la realidad de aquellos postergados, aquellos que no forman parte de los beneficios de esta realidad que no podemos negar, de avances científicos, tecnológicos, pero que son para una pequeña porción de la población del mundo. La realidad es que en Jesús somos todos hermanos y hijos del mismo Creador, y entre nosotros no debería haber tantas diferencias. Esto genera en aquellos postergados, en aquellos que no pueden gozar de los beneficios de estas realidades, postergación, miedo, zozobra, necesidades. En función de eso es que nos exhorta implícitamente a salir a esas periferias, a acompañar a nuestros hermanos y a procurar que ellos sanen las heridas que estas realidades traen aparejados en sus vidas. Entonces, con ánimo, con fuerza, con ganas que viene de lo alto, a trabajar en ese sentido. Dios nos quiere activos y nos quiere en la calle, codo a codo con nuestros hermanos. Bendito sea Dios. Señor Jesús, por medio de mi pequeña y humilde oración, hoy quiero poner entre tus manos a toda la humanidad que en la actualidad está atravesando un momento álgido de su propia historia. Te pido que con tu poder, por la intercesión de los santos y mártires y con la ayuda de los ángeles y arcángeles, cierres las fauces del dragón maligno, liberes a nuestro mundo de tanto mal y de tanto sufrimiento, y que nos sea dado un tiempo colmado de paz. Amén. El Señor esté contigo y que Él te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que su bendición te acompañe hoy y siempre. Amén.